Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Saludos a los amigos y compañeros que veo por aquí. Deciros que el circo es cultura y el circo es un arte escénico ya reconocido, sobre todo a nivel nacional, a través del Ministerio de Cultura, del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Hay un departamento de circo, o sea, a nivel nacional, el circo es reconocido. Y hoy, de alguna manera, queremos desde nuestro sector, que es bastante amplio, el sector del circo. Hay circos grandes, circos pequeños, circos de 20 personas, circos de una persona, circos con animales, sin animales, con carpas o sin carpas. Pero de alguna manera es el circo de lo que queremos hablar. Y hoy, de alguna manera, queremos que nos tengan en cuenta, que valoren el circo y que, de alguna manera, pues le den la importancia y el valor que creemos que se merece. No es gratuito todo esto. En esta ciudad han ocurrido últimamente, en los últimos años, bastantes hitos en torno al circo, porque tenemos dos premios nacionales de circo aquí en Málaga Capital, 2016, Miguel Ángel Moreno Bolo, 2016, y yo, la compañía Rola Bola, que es Premio Nacional de Circo, 2017. Entiendo que si fuera literatura, cine, poesía, sería quizás un premio nacional más relevante, pero en este caso ha sido el circo y es algo que tenemos que ganar todavía, ¿no? Por eso lo decía, no solo estamos nosotros, hay muchos artistas y compañías en Málaga de alto reconocimiento, ¿no? Pablo Idígoras ha sido hace poco campeón del mundo en el monociclo. Efectivamente, tenemos a Antonio Vargas de Ciudad Jardín, también artista internacional, los dos premios nacionales del barrio de Miraflores. Tenemos también a Ángel Idígoras, que todos y todas lo conocéis, buen amante del circo y apoyador de Vueling. El Circo Continental, un circo muy conocido del barrio de La Luz. Entonces, de alguna manera, queremos pedirles porque el circo sentimos que ha estado muy abandonado, mucho, 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 y en el caso de la ciudad de Málaga, entiendo que haya podido estar abandonado porque sí o simplemente porque no se han acordado de él, ¿no? De vez en cuando, puntualmente, se han acordado de nosotros, hemos de reconocerlo, ¿por qué no? La Caja Blanca, alguna vez. Pulse el micro si quiere decir La algo Junta de más. Distrito de La Palmilla, incluso la Casa Invisible, ¿no? Son espacios que de alguna manera, tanto alternativos como oficiales, pero creemos que se necesita encauzar todo este poder y este valor que el circo tiene actualmente. Para ello, de alguna manera, pues el Echegaray y el Cervantes se puede adaptar. No queremos tocar las estructuras, queremos tener enganches, queremos tener seguridad para el ejercicio del circo. Queremos participar en los eventos culturales de la ciudad. Queremos que se tenga en cuenta, porque es un alto valor el que tenemos, utilizar a los artistas que tenemos. La instalación de algo muy importante, los espacios públicos. Venimos también a poder aprovechar los espacios públicos. Sabemos que el centro de Málaga está muy duro últimamente, ¿no? Todas las plazas están ocupadas por bares, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, tenemos otros espacios, el Parque Litoral, tenemos la explanada de Martiricos, tenemos un montón de lugares en juntas de distrito, directores de junta de distrito que estarían dispuestos a facilitar todo eso, pero necesitamos también que desde aquí, desde vosotras y vosotros, desde los grupos municipales, también lo apoyéis y se lo digáis a vuestros trabajadores, vuestro personal y nada más.